Gracias a Dios por este tiempo de, de frescura a nuestros corazones. Que no todo es como decía el hermano natural Like brother, brother just mentioned, not everything is natural in this natural world. Que que es natural reduciéndolo a algo específico. Natural meaning reducing to something specific. Porque esto puede ser amplio, pero vamos a reducirlo a algo específico. Because we can make this a very big subject, but let's just reduce this to something very small. La tecnología esta. This technology. Que gracias a Dios por ella. And we thank God for it. Que podemos realizar este servicio. Estos son cosas naturales. That we can carry out this service, but these are all natural things, things y, of this world. Y and we can have the tendency. You can have the tendency of thinking, oh, there's not a lot of saints here gathered together, um, and and, and we be led by our emotions. Uh, y, y por la rutina. And by the routine of, of recording this like this, Pero so, Dios dice su palabra, God still says in His Word, que hay dos o tres Amen. En Whether, mi wherever there will be two or three gathered in my name, Yo estoy ahí. I am there. Amen. He is here. Y él está aquí. And He is here. Amen. Él está en su casa. I feel you, Lord. Thank you, God. And he's in your house. Si usted salvo, if you're saved, and if you can allow the Holy Spirit to work, because like I said at the beginning, hace unos meses atrás, a few months ago, COVID no tiene al Espíritu Santo en cuarentena. COVID does not have the Holy Spirit in quarantine. Amen. He doesn't wear a mask. Ajá, so, él tiene máscara. The Holy Spirit doesn't wear a mask. He's working. Gracias a Dios, por lo que él hace y, y lo que uh, ha hecho y seguirá haciendo. We thank the Lord for what he's done, what he's doing and what he shall continue to do. Y en esta, en esta mañana uh, la hermana Kayla dijo varias cosas que uh, bendijo mi alma y confirman el peso de mi corazón en Porque eh, yo no tengo la costumbre Because I do not have the custom de compartir con ella el mensaje que of Dios me sharing da muy pocas veces lo he hecho Very few times I've done it. no porque lo cre creo que es incorrecto I don't think that there's nothing wrong with that. es que simplemente uh, es algo que nunca he practicado just something I've never really done. pero aprecio sus palabras y exhortaciones así que los anuncios los voy a dejar para el final para entrar en el mensaje to enter the y Dios me ayude a, a hacerlo rápido porque pudiera extenderlo bastante porque hay mucho que pudiéramos decir there's a lot that we could say. ahora solo quiere decir que voy a predicar corto no vaya a decir, ah, el hermano dijo que iba a predicar corto. They'll say that the brother said I'm gonna, was, was gonna, preach short. Así que vamos al libro de Apocalipsis. So let's go to the book of Revelation. Al capítulo 2. Chapter 2. Y vamos a leer juntos una carta. And let us read together a letter. Prayer. Así que la escritura va, va a estar en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al versículo 19. Revelación 2, 18-19. Vamos a tener un momento de oración. Let us have a moment, Hermana Keila, por favor, si nos guía en oración. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más por ser quien eres tú. Gracias porque te servimos a un Dios, Amén. el único Dios. Qué privilegio, Señor. Venimos delante de ti humildemente pidiéndome pidiéndote Señor que tú unjas esta segunda parte del servicio gracias por bendecirnos y refrescarnos hasta aquí usa tu siervo Señor úngelo a él, úngelo. mis labios para poder traducir Ayúdame, en, en la manera que tú deseas ayúdala, Señor, señor para transmitir el mensaje We give you, Lord, thanks this morning for all that you've done thus far. We thank you for the refreshment of our soul this morning, for blessing us. And we ask you now, humbly, in this second portion of the service, that you will anoint and use your servant, Lord God, as he brings forth the word. Anoint my lips and help me, Lord God, as I endeavor to translate. It will be according to your glory and to your honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. you have your water? Yep. Apocalypse, chapter 2. Revelations, chapter 2. Comenzamos la lectura con el versículo 18. Again, we begin with verse 18. If you want, you can just say the verse so that way it doesn't have to be repeated. Okay. They can follow along. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe. Y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso suena muy bueno. that, sounds very good. Y that es last muy bueno. Part that says, and the last to be more than the first. And it is good. Quiere decir que hay una mejoría. It means that there is a, an improvement. Pero sigue leyendo. But let's keep reading. Y dice en el versículo 20, Then it says in verse 20: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado 21. tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí, 22. yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepintiere de las obras de ellas, y sus hijos heriré de muerte. 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, Amen. y os daré a cada uno según vuestras obras, 24. pero a vosotros y a los demás que están en tiatira a cuanto no tienen esa doctrina y no han concedido a lo que ellas llama las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, 25. retened hasta que yo venga, y al que venciere y guardare 26. mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá 27. con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. 28. Y le daré la estrella de la mañana. 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Antes de entrar en el mensaje. quiero recordarle que el libro de apocalipsis es la revelación de Jesucristo. i want to remind you that the book of revelation is the revelation of jesus christ Dada Juan en el, en la isla de patmos. given to john in the isle of patmos ya Juan era un anciano. john was already an old man es la historia de la Iglesia de Dios. it is the history and the story of the church of god Su historial. His history desde su comienzo it's history from its beginning, cuando Cristo la fundó aquí en la tierra when Christ founded it here upon the earth, hasta que él venga por segunda vez. Until he returns again for the second time. E, ella es la historia escrita en series. This book is written in the books of series. O sea que la historia de la iglesia está escrita so en the series. The no podemos entrar en todos esos detalles. We cannot get into all those details. Y en este mensaje, And in this message, vamos a considerar una de las series. series Específicamente, una de las cartas de la serie de las cartas a la iglesia. Es la carta a la iglesia en Tiatira. La carta. The letter. Este este período de tiempo, this of time, la cual esta carta cubre, que comienza en el año 1530, Begins in 1530, que es el comienzo del movimiento protestante, which begins or starts at the movement, the Protestant movement, iglesia, the beginning of the Protestant movement. La iglesia había atravesado, the church had already uh, been through, el oscurantismo, the dark ages, antes de eso. Uh, la persecución Prior to that persecution, venció el paganismo al comienzo de su historia y Dios en su misericordia, and God in his mercy, una vez más, once again, usando hombres using men, temerosos de Dios, fearful men of God, comienzan a predicar el arrepentimiento. They began to preach repentance. Un mensaje que nunca podemos... A message which we can never forget. A doctrine of utmost importance in the church of God. El arrepentimiento. Repentance. Si no hay verdadero arrepentimiento, if there is not true repentance, no, nunca habrá una verdadera iglesia. then there shall never be a true church donde no se y se enseña. where it is not taught and it is not um, preached. El arrepentimiento. Where repentance is not, taught, where repentance is not preached, No hay una congregación de la iglesia de Dios. Arrepentimiento no es sentirse culpable o sentirse mal. Repentance is not to feel guilty, it is not to feel bad. O llorar lágrimas. Or to weep. Aunque todo eso puede incluirse en el arrepentimiento. Though all of that can be part of repentance, el arrepentimiento, repentance, en la Biblia, in the Bible, es dejar la vida vieja. Dejar ese método de vida, de pensar, de sentir. Abandonar eso to leave it to abandon it para seguir a Cristo. forsake it in order to follow christ es un cambio de 180 grados. it is a 180 degree change and le interesa leer una carta que es para usted, ¿verdad? and so you care about reading a letter that's written to you right Esta carta es para nosotros. and this letter is for us y nos debe interesar. and we should care Ahora, uh, quiero decir, ya que... Uh, no puedo entrar en ello y no es parte del mensaje. And I want to say because I can't get into it, it's not part of the message. Pero es es uh, parte de la serie de Apocalipsis. But it is part of the series of the Book of Revelation. Ya esto pasó. This already passed. Esto fue un tiempo específico proféticamente. This is a specific prophetic time uh, span of time or space of time. Pero las enseñanzas. But the teachings. Son enseñanzas que pueden ser aplicadas a través del tiempo. Que son muy relevantes aún en nuestro día de hoy. That are very even into our day -to -day. Por eso es que están preservadas para nuestro beneficio. That is why they are preserved for our benefit. dirá, bueno, si ya pasó, ¿qué me interesa? might say, oh, but if that already passed, then what do I care? Porque si no aprendemos de ella, if we don't learn from it, vamos a caer en el mismo hueco que la iglesia cayó. we're going to fall in the same hole that the church fell into. ¿Cuál es el tema en esta mañana? What is the title this morning? La iglesia tolerante. The tolerant. hay una palabra there is a word the suma importancia carta about most importance in this specific letter y está en la última parte del versículo 20. and we find that word in the latter part of verse 20 uh, jesus and it is where the Lord Jesus Christ is accusing the church el cargo the, the what is charging them with y era tolerancia and it was tolerance.

Pero Dios me ayudará. But God shall help me. Dice la palabra de Dios. So set the word of God. Y uh, quisiera entrar en el 18 las eh, cualidades I o credenciales like, del Señor Jesús. I would like to enter into verse 18 and when it talks about the qualities and descriptions of the son of God. Pero yo creo que todos los que estamos aquí o la mayoría que están viendo saben de la autoridad del Señor. But I think that those uh, that are listening and watching Know about Jesus Christ's authority. Y, y él tiene el poder y la that he has the, all the power and he has the last word. En el 19, and in verse 19, él les dice a ellos, he tells them, Yo conozco, I know, y Dios and God knows. Dios lo usted en esta God mañana. knows you this morning. Él sabe su corazón. Él sabe lo que usted piensa. Él sabe lo que usted se imagina. He knows what you Lo que usted cree. Y es muy importante. Important que lo, lo que pensemos. Think, lo que sentimos. Feel, lo que amamos. Venga de acuerdo con Dios Comes into agreement with God. Porque si no vamos a tener un problema if not, we're have a problem. Dice el Señor Jesús so the word, so the Lord Jesus. Y Él dice yo conozco tus obras and it says, I know thy works. Tu amor and y tu charity, fe and service and faith. Tu paciencia Your patience. Todo muy bueno verdad All good, right? Sounds good. Y que tus obras postreras son más que las primeras. And thy works. And at the last. To be more than the first. O sea que hubo. Una. Una mejoría. Un incre incremento. In En. 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 Not only was it good at the beginning, but you grew, you improved, you even got better. En esta etapa de la iglesia. In this stage of the church. Y, y hago un paréntesis. And I make a parenthesis here. Ya ya dijimos que esto era un tiempo profético específico. We already said that this is a prophetic time specific prophetic time. Pero yo siempre he creído que el libro de Apocalipsis es un libro muy práctico. But I've always believed that the book of Revelation is a very practical book. Que es muy aplicable a nuestra that is very cotidiana. applicable to our daily life. A nuestra vida espiritual. It is very applicable to our spiritual life. Se puede aplicar, uh, a una you can apply to a congregation, Obviamente, a la iglesia en general. obviously, to the church in general. La como dije. The, like I said, the congregation, y and even individually. Así que en esta mañana, so morning, poniendo a un lado la, el tiempo profético en el cual esto ocurrió, the time in which this occurred, yo quiero que usted piense en solo dos cosas para no abrumarlos. I want you to think only about one thing: two things. So, two things, so as not to overwhelm you: en la congregación, in the congregation, nuestra congregación, our congregation, y usted como un individuo. And you as an individual, como un hijo de Dios. God, yo creo que eso no es mucho a uh, lo que estoy pidiendo, ¿verdad? That, right? Así que hubo mejorías so Y ahí es cuando el diablo quiere aprovecharse. Really cuando usted está creciendo. growing. Cuando usted es más hoy de lo que fue ayer. When you are more today than you were yesterday. Eso es una manera de medir. Y es muy importante. It's a and el, it's important. el crecimiento espiritual. The growth, growth is very el conocimiento de la palabra de Dios. The of the word of God is el entendimiento de las doctrinas de la palabra de Dios. Getting the standing and the doctrines of the church of God. Que sin ellas no somos la iglesia de Dios. Right, that without them we are not the church of God. Todo eso es importante. All of that is important. Sumamente importante. Of utmost importance. Pero la lección de Tiatira But the the lesson of Diatira, es que a pesar de todas esas buenas cosas, pues a ver, una cosa es que es igualmente que puede echar abajo todo lo que hemos adquirido y avanzado. Como congregación y como cristianos individualmente, as in, as individual Dios nos ayude God help us a, a, a entender el mensaje en esta mañana. Usted sabe que uh, al, al Señor nombrar uh, a Jezabel. You know, esta, esta carta, you know the fact that the Lord Jesus here or, or Christ is mentioning here the name of the woman Jezebel in the scripture in this letter it's impossible it is impossible para un que su it is impossible especially for a Jew or a Hebrew person that knew their history pensar en Jezabel, to think about Jezebel y no pensar en acá. and not think of a Eke, Echab, Ahab, Echab. Sorry, Ahab. No hay una there's, si un, right. a there's no Jezebel without an Ahab. Ahab. That's why you that. Ah, perdon. There, there's a different there is it is almost impossible for a Jew that in these times would know its history or their history and not think about A Ahab without thinking about Jezebel when they thought about Jezebel. Las dos. Van en mano. They're both together. They go hand in hand. Ahab and Jezebel. Yo espero que usted entienda eso. So I hope you understood that. él dice. They, he says que tengo algo contra ti. I have something against you. No dos, no tres, no cuatro cosas. Not two, not three things. Pero algo contra ti. But I have something against you. Ahora esto es para mí. Esta parte es para mí. Now, this part is for me. La carta no es dirigida directamente a la iglesia. The letter is not written directly to the church. Es dirigida it's, al ángel de la iglesia. It is actually written to the angel of the church. Y es la responsabilidad del ángel. And it is responsi the responsibility of the angel transmitirle a la congregación. To convey and transmit to the congregation El contenido de esa carta, the content of that letter sin y sin añadir, without removing or omitting and adding so no whether someone is offended or someone is not offended y digo esto and I say this porque son muy pocos. because there are you are the ones. Son muy pero muy pocos los que entiende. Few are the ones that understand el trabajo o el labor o la labor de un pastor. Right? That understands really understands the labor and work of a pastor. A menos que esa persona haya sido un pastor. Unless that person was a pastor. En esta congregación, in this congregation, el único con permiso de todos los hermanos que me apoyan y oran por mí The only person in this congregation and please excuse me all you brothers and sisters that are the ones that support me that help me that that are blessing to me, el único que me entiende, The one that can really understand me the only es el, one El pastor Figueroa is Pastor Figueroa el, el peso That weight, that burden de un ángel an no se puede describir cannot be described. no se puede explicar It cannot be explained. y no lo digo para que nos tengan lástima I'm not saying this so you can feel sorry for us. Nosotros no necesitamos lástima. We don't need your pity. We don't need you, you, you to feel sorry for us. La lástima no ayuda y no alienta. Feeling sorry and pity does not help and it does not encourage. What helps the angel of the church? Cuando la congregación when the congregation se somete y obedece la voz de Dios. submits itself to the voice of God. Y el mensaje El ángel predica, and then the message that the angel preaches, porque si es un ángel verdadero de Dios, is a true angel of God, le va a predicar la palabra de Dios. The, the word, the la otra cosa por la cual este primer punto, the only, the es que muchas no muchas veces pero en casos, there are times. There are cases where what the angel has to do is not popular y no va a ser entendido and will not be understood. Y va a ser interpretado como un ogro. Yep. And he will be misinterpreted as an ogre or a tyrant. Que no misericordia. That they don't have mercy. Que no tienen paciencia. That they don't have patience. Yo lo he oído. I've heard it from yo, my own ears. I'm veces. sure that Pastor Figueroa heard it for 44 years, many, many, many times. No tiene compasión. He doesn't have compassion. No tiene amor. He doesn't have love. ¿Por qué no tienes amor? Why don't you have love? Porque estamos aquí velando por la congregación. Because we are here To watch for the souls of the congregation. Y hay espíritus and there are spirits que se quieren colar. that will want to get in there. Y si nosotros, como los voceros de Dios, and we as the watchtowers, as the, as the um, speakers for God. Y no tocamos la trompeta, or the spokesman of God. And we don't play the trumpet. Yeah, we don't sound it. We, we don't, don't sound the trumpet. Play the trumpet. Cuando, cuando venimos a ver, when we go to see, Hermanos en la congregación we will have saints in the congregation that are tolerating cosas que nunca deberíamos tolerar. Things that we should never tolerate. Amen. Very good. Gracias por aquellos que dicen amen en la casa. Thank the Lord for those of you that are saying amen in your house la tolerancia Tolerance, pensando en esa palabra y estudiándola para el mensaje thinking upon that word and studying that word for the message nunca es una palabra positiva it's never a positive word. es una palabra negativa it's more of a negative Fíjate, fíjese si es así que cuando el señor les uh, les da a ellos crédito Note how when the lord jesus goes to give them credit una de las cosas que sobresale One of the things that sticks out in the verse es que is that he even said, You have patience. Tener to, have, y y to have patience, to have long suffering, to have mercy. No es tolerancia is not tolerance. Yo que usted I eso hope you en understand mañana. that. Amen. La la the chur y el en los días the que church viviendo. needs to, as a whole, understand. The danger that there is intolerance, in, in having tolerance, and how dangerous it is in these times that we're living in. Y que usted no se confunda. And that you will not be confused. Pensando que usted tiene misericordia y compasión. Thinking that you're having mercy, you're having compassion. But well, really, what it's called is tolerance. Absolutely. De we're seeing too much of that today. Y tristemente, en congregaciones. And sadly, we even see it in congregations. En las vidas de cristianos, in lives of hombres y mujeres que yo creo que aman a Dios. Men and women that I do believe love God. Por eso dije los dos conceptos que yo quiero que ustedes se enfocen. That's why I told you there were going to be two concepts on which I would like for you to focus. El, el, la preocupación, the worry, the concern, por una congregación. For a congregation. No es solamente. Que no solamente cae en los hombros del pastor. Pero debe estar en los hombros de cada columna en That's la congregación. Pero esa responsabilidad debe caer en los hombros de cada columna en esta congregación. Amén, amén. Déjame repetir eso. me Porque yo creo que Dios quiere que yo predique en esta mañana acerca Amen. de la tolerancia. El peso. The, the burden que esta congregación that this congregation siga por el tiempo que Dios permita, to for the time that God hasta que Cristo venga, depende de cada uno de nosotros, it all on each and every one of porque us. si solamente es el pastor, only the pastor, ya la batalla está, the, 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 tristemente derrotada. Then the, de then the battle is that we end in defeat. Sí, ya la, el fin de esta batalla es then derrota. The end of the battle is going to be defeat. Pero yo creo que hay hermanos en esta congregación. Believe, amen, there are saints in the congregation. Que tienen una visión de la iglesia de Diatira. a vision of the church of Dietira. Que la tolerancia that tolerance es un asesino silencioso. Is a silent assassin. Amen. Help us God. No, Open our eyes. No es que because it is not that it criticizes. No es que se it's not that it rebels. Pero es que tolera. But that it's tolerant. Y cuando usted tolera a este espíritu and when de Jezabel, you tolerate this spirit of Jezebel, hermano, brother and sister, el diablo tiene un banquete. the devil is just going to have a big old feast. Tiene un banquete en la vida suya. He's going to have a feast in your life. Que tiene un banquete en una congregación he a feast in the como tuvo un banquete en la iglesia en el tiempo de Tiatira like he had a feast in the times of the church in así que este autor so this author, dice algo says que usted y yo tenemos que tomar muy pero muy en serio that you and I have to take very, very yo le pido a Dios que su Espíritu Santo I ask the Lord that His Holy Spirit nos hable en esta mañana mientras que us escuchamos su palabra this morning as we listen to the word. y le digamos señor enséñame And we tell him, Lord, teach me. especialmente en este tiempo de cuarentena Especially during this quarantine time, donde podemos acostumbrarnos right? a una nueva normalidad Where we can get used to this new norm. donde el pastor no lo ve toda la semana usted me ve a mí you see me, pero yo no lo estoy viendo a usted Right? Y el diablo puede aprovecharse. And the devil can be advantage. Y este espíritu And this spirit se puede introducir can introduce itself como se introdujo en la like in Y usted lo comienza a tolerar. And you began to tolerate. Y vamos a hablar un poco acerca de este espíritu. Así que haga un inventario. So take it inventory. Con la ayuda de Dios. Señor, hay algo que yo estoy tolerando. Lord, Mírese en el espejo. Look at yourself in the mirror. Y dice Señor, And say, Lord, permita que yo uh, no tenga tolerancia. Let it be that I am not tolerating. De cosas que son contrarios a ti that are contrary to you, de nuestra relación that are contrary to our relationship, que destruya la victoria que yo he alcanzado that would destroy that victory that I finally reached. usted sabe quién fue el rey más conquistador en Israel fue el rey Salomón It was King Solomon. Do you know who was number two? No, fue David. it wasn't David. It was David. So. No, it wasn't Saul Ahab. tampoco. Fue Ahab. It was Ahab. It was Ahab. After Solomon, there was never in the history of Israel Otro rey, another king que tanto that would conquer so many territories. Como este rey. Like this Por eso es que Jesús dice: tu, tu condición postrera es mejor que la primera. That's why the Lord says your latter condition is even better than the previous condition, your first condition. Pero no podemos descansar. But we cannot rest on our laurels. ¿Por qué? Why? Porque hay una, hubo una condición. Because there was a condition. En esta Congregación in this congregation, en la iglesia, en la iglesia, en esta etapa, in this stage, y puede existir en esta congregación, and it can exist in this Yo no estoy predicando esto porque existe este problema. I am not this this problem Dios me ayude siempre a tener discernimiento. God always help me to have discernment. No predicar algo cuando ya el problema está encima. To preach something when the problem is already here. No, esto lo estoy predicando nope. porque queremos prevenir right. que este espíritu se meta entre nosotros. No, nope. we are preaching this to prevent the spirit from coming into amongst us. Para que este espíritu so that this spirit, no se cuele en la vida suya. Don't let the get there and stick themselves in your life. Hay much hay muchas Jezabeles. There are many Jezabels en las casas de, en los hogares de muchos cristianos In the homes of many padres que están tolerando cosas que no deberían estar right. tolerando parents that are allowing and permitting things and tolerating that's insane tolerating tolerating things that they should not be tolerating yep Amen. Por eso es que tenemos que predicar así. That's why we have to preach like this. Y algunos siempre se van a ofender. And there's always going to be those that get offended. Que no les va a gustar. They're not going like it. Pero yo no estoy predicando para que a usted le guste well, o no le guste. That's okay. I'm not preaching for you to like it or not like it. Yo le estoy predicando. I'm preaching to you. Porque yo amo su alma. Because I love your soul. Y yo amo esta congregación. And I love this congregation. Yo amo la Iglesia de I Dios. I love the Church of God. Amen. Y la and I want to protect her. Esta I want to protect this congregation. Y al alma suya. And protect your soul. Y and you do yourself a good service in listening to what God has to say this morning. Dice, and it says, que que esta mujer what verse, what you the, the beginning of verse 20. And it says in verse 20, because see, okay, let me explain this to you. In English, the word that is used for tolerate, in Spanish it clearly says it tolerates. But in English it says sufferest, which is the same at this point. Is almost like enduring it, like putting up with it. Sí. That's what it means. So in Spanish, that's why I kept saying the word was there, tolerate. In English it says suffer. Suffer. Que en inglés dice sufrir. Mm -hmm. Y verifica lo que yo dije hace that's unos right. minutos atrás. Which goes and verifies what I said a few minutes ago. Que La tolerancia that that word es no es algo positivo. Es una implicación negativa. It implies negativity. That's right. Having to suffer it, endure it. Dios no quiere que nosotros estemos tolerando God doesn't want us to have to be tolerating. cosas que no debemos permitir en nuestra vida. Things that we should not be permitting in our lives. That's why I call it the spirit of Jezebel. El, el silencioso. The silent. I call the spirit of Jezebel the silent assassin, silent killer. Ella dice, she says. De ella misma, about herself. Ella una that she's a prophetess. Este espíritu, this spirit que trabajó en la iglesia en este tiempo, that worked in this prophetic time, in, this, in the church of this prophetic time, es el mismo espíritu, is the same spirit hoy, that wants to work today y opera hoy, and works today. And if you tolerate it and allow it, it will carry out what it wants to carry out. Qué cosa. It will fulfill what it set out to do, and what is that? Bueno, vuelvo a que el hebreo que o oía este nombre. Well, I repeat again, the Hebrew that would hear this name Jezebel. Sabía que era algo que dejaba un mal sabor en la boca. Ella, ella She, siendo hija de, uh, creo que fue un uh, Sacerdote pagano. i believe that she was the daughter of a pagan priest logró casarse con este rey tan conquistador, y que estaba prosperando en israel. He found a way to marry this man this great king that had done so much to for israel and conquering territory El, El rey Acab se casó con ella. Who has married her? Para poder uh, fortalecer ah uh, la alianza. dice. Ah al, la alianzas, to, gracias. And he married her in order to strengthen the alliance. entre dos reinos. Between two kingdoms. Eso no fue la voluntad de Dios. But that was not the will of God. Las intenciones por muy buenas que usted cree que sea right. No matter how good the intentions you think Are good, no matter how good you think. I'm sorry, I said it wrong. No matter how good you may think your intentions are, Esas decisiones, those decisions que algunos han hecho, that some have made end up with them having to tolerate things in their lives que nunca deberían haber they, permitido. that they should have never allowed or permitted to happen. Una vez que and, entró, once Jezebel went in, Ella no salió. She never came out. Ella nunca salió. She never left de Israel. Israel. She stayed there. Dos profetas. Two prophets tuvieron que lidiar con esta mujer. Had to deal with this woman. Elías y Eliseo. Elisha and Elijah. El nombre de ella. Her name para que usted entienda. So you understand. Significa impura. Means impure. Malvada. A wicked y seguidora de los dioses and follower of the gods para dar un pequeño eh, historia so to give you a little bit of background los dioses que ella adoraba the god that she worshiped ella venía uh, de no me recuerdo ahora la región se me va se me escapa de la mente I pero Macedonia sí Sidonia gracias she, she a, no Sidón oh Sidonia Sidon. Sidon. She Gracias. came from the Sidonian territory region, ellos, Sidon. Ellos a los and they would worship the Baal gods. Baal, no era un Dios. Baal was not just one God. There were many Baals. Y ella los adoraba a todos. And she them all. Y qué usted cree que pasó? Cuando ella entró en Israel, Israel, como la reina de Israel, as the queen of Israel ella influenció a Acab. Ahab. Porque este espíritu tiene una gran influencia. Amen. Yo quiero que usted entienda el mensaje en esta mañana. I want Iglesia. you to understand the message church this morning. Iglesia de Dios en Miami. Church of God in Miami. Santos de Dios aquí en Miami. Saints of God in Miami. Que este espíritu spirit, si usted deja que se cuele there, se va a apoderar de usted. It will overpower you. Lo va a influenciar de usted. It will influence you. Y en muchas de las de las ocasiones ella lo va a hacer.

Como it's interesting that Jesus Christ reveals the condition of the church to the church by using a woman like Jezebel. ¿Por qué? Why? Como toda mujer que yo conozco, because, like every woman that I know, de dos o tres, with maybe the exception of two or three, le gusta andar con su they always like to have a purse. Yes. And I don't know any woman that has a purse that only has one thing in it. Hay hay mujeres que tienen hasta. But, but first of all, you're holding it wrong. It bothers me. This, okay. My purse is beautiful. Oh, office. okay. Entonces, ¿ve? Tiene que ser así. Gracias, señor. Thank Lo you, hice Lord. mal. I did Eso it es una wrong. It's a good sign that I did it wrong. <laughs> yeah, it is. Esta mujer. This woman. Es, tenía una cartera. She had a purse. Estoy usando mi imaginación. I'm using my imagination. Para ayudarlos a ustedes. To to help you. Yo quiero ver una lista I wrote a list y nada más que lo reducía a cuatro cosas Hay mucho más pero There's many more, no quiero predicar todo lo que yo tengo en mi, cuerpo, en mi mente. Esta mujer This woman era una prostituta was a prostitute, que adoraba a los ídolos Ya eso lo dijimos, ¿verdad? That, right? Pero a ella le gusta el control But control Este espíritu This spirit, cuando entra when it comes in, es lo que lo que quiere es controlar wants to do is control. y cuando ella hace así ella lo hace de una manera muy inofensiva. O she does it very very, um, Mira, ¿por qué no? No crees, no crees que mejor es así. Don't you think that it's better this way? Las mujeres son tremendas, Women are tremendous, Let me tell you. A veces controlan a los esposos y los esposos ni se dan cuenta. Sometimes they're controlling the husband, and the husband doesn't even realize that they're being controlled or being handled. Yo quiero, comer pollo frito. Vamos a empezar de, desde el comienzo. ¿Qué quieres comer hoy? ¿Qué quieren comer hoy? So this is an example. What do you want to eat today? Bueno, me parece pollo frito muy bueno. You're saying that the other person answers that? Yeah. So somebody in the house will say, oh, I think fried chicken sounds good. Ah, okay. Okay. Pero al minuto. A minute later. Oye, pero, ¿te gustaría taco? Would you like tacos instead? después And after ten different options. pobre... Se sin pollo frito. The poor man ended up without fried chicken. And that does not happen in our house. No, I make un it ejemplo. very clear. <laughs> estoy un if I want fried chicken, I'm going to say I want fried chicken. That's it. Estoy un I'm using an example. Y el pobre, o la pobre, se so that poor sin comer pollo frito. man ended up without his fried chicken. Y de que es verdad, yo no pollo frito. And then and the whole time. Thinking the whole time, you know what? I don't want. She's thinking the whole time, I don't want fried chicken. Eso es lo que este espíritu hace. And that's what the spirit does. Usa. Uses different ways, different means, to take over, to take control. Ella dice que ella es she says she's a prophetess. Ella misma se da she herself give, gives herself authority which she was never entitled to, or should have never assumed. But you ask any or therapist or any psychologist. They're going to tell you people who abuse or, or control freaks is because some, somebody empowers them, gives them that control, gives up their will. Amen. Tolera eso. Tolerate that. A woman pegue. that allows her husband or, or, or yeah, her husband to beat her, to hit her. Yo espero que usted es hijo de Dios, usted nunca levante su mano I a su esposa. I trust that if you are a child of God, that you never lift your hand and raise your hand to your wife. Si usted hace eso, usted tiene que arrepentirse. If you do that, you need to repent. Pero él lo sigue haciendo. But he keeps doing it. Porque ella se lo permite. Because she lets him. That's right. Iglesia de Dios, este espíritu This va a hacer todo lo que usted y yo toleremos que ella haga. Will end up doing everything that you allow it to, to do to you, amen. Ella le gusta dominar, She likes to y manipular. She likes to manipulate. Ella es una usurpadora. She is a, a usurper. Otra cosa. Another thing. Ella es una terrorista. She's a terrorist. Cuando usted no quiere hacerlo por la buena. When you don't want to do it the good way. Subtle way. ¿Usted lo va a hacer con las manos? Then you're going to do it really harsh way, that no, no way. Yo no, pero you know hasta sacar una pistola. Yo te voy a sacar el gun, well, that's my purse. <laughs> si no es por las buenas, Well, if it's not in the good way, es por las malas. Then I'm going to do it the bad way. Hey, I'm no doing it. Este espíritu, this spirit no tiene escrúpulos. Has no scruples. Yep. Y, y, y déjame decir algo que se me pasó decir esto no es acerca de mujer o hombre esto es un espíritu This is a esto no es acerca de mujeres women. hay hombres que pueden ser Jezabelos fíjese si es terrorista Notes. How much of a terrorist this spirit is? Ve siempre y cuando usted no le va a, a la contraria a este espíritu. Just as long as you don't oppose and go against this spirit. Todo está bien. Everything's good. All fine and dandy. Ella está contenta. She's happy. Ella incluso te hace cosquillas y te da masaje. In fact, she'll give you a massage, a neck rub. Pero Trate de resistirla try to resist her. Haz algo que la expone. Do something that will expose her. ¿De la iglesia en Tiatira, Tiatira. Cuando este espíritu religioso pre, eh, protestante. When this religious Protestant spirit. Este movimiento This movement se levantó rose up. Ellos no lucharon contra they eso. They didn't fight against it. Se quedaron They stayed mute. Silencioso. Quiet. Tolerar algo. So to tolerate something. No quiere decir necesariamente que usted esté de acuerdo con. Él. really mean that you're in agreement with it, That's right? You're putting up with this, Pero but usted lo understand. está soportando. But you're putting up with it. Yo creo que hay cristianos. And I believe are Christians. Que Dios quiere que ellos oigan esto. God wants them to hear this. Dios dice. God says. Es tiempo. It is time. Que no toleres lo que tú sabes. ¿Qué está mal en tu vida. You stop tolerating and putting up with stuff in your life that you know is not right. Dice, no Someone says I can't concentrate because you have a purse in your arm. Déjame ponerla aquí. I'll put it here. Para que me tomes en serio. So you take me seriously. No, leave it there cuz I'm not done. Oh, sorry. Usted tiene que llegar al lugar en la vida donde usted dice where you say ya yo no voy a tolerar esto. En I'm mí. not tolerating this in me anymore. No puedo seguir dando excusas. I cannot get, keep giving excuses por las por, por esa esas 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 cosas que yo sé que están mal en mí. I cannot keep on making excuses for the things that I know are wrong in me. Las he tolerado demasiado. I put up with them too long. Ella. She. Cuando Elías le fue a la contraria, Elijah her. se recuerda y les dijo al pueblo, eso you, lo mencionamos hace poco. Do ¿You remember that when he told the people? Because I mentioned that not too long Creo ago. Creo que el domingo pasado, I think it was last Sunday. Y Dios mandó el fuego, and God sent down the fire. Todos se atemorizaron, everyone was afraid, except una persona, except one person. ¿Sabe quién no se temer? You know who was not, who was not afraid. Se puso brava. She got mad. She got angry. Se indignó. She was enraged and she was Jezabel. furious. It was Jezebel. Todos sus profetas fueron muertos. All her prophets were killed. Pero ella no se humilló. She did not humble herself. Ella dijo. She said. Lo voy a matar. I'm kill him. Ese, ese es el espíritu que algunos están tolerando. And that the spirit that many tolerate en las vidas de ellos. In their lives. Yo quiero decirle en esta mañana congregación I want to tell you this morning, de la iglesia de Dios en Miami, Miami. Yo no voy a tolerar ese espíritu I aquí. will not tolerate that spirit here. Ese espíritu entre nosotros. Us, yo no lo voy a tolerar. I will not tolerate it. Yo he Amen. sido criticado por algunos. by some con algunas decisiones, for some decisions, con algunas personas, for some, for, by some people, for some people. Pero es que yo estoy velando por la congregación. But it said, I'm watching for the congregation. Y yo no voy a tolerar un espíritu de Jezebel. And I will not put up with a spirit of Jezebel. Que frene al espíritu de Dios Amen. que that, se mueva entre nosotros. holds back the spirit of God from moving in us. Y usted en vez de apoyar el ministerio. And instead of you supporting and Uh, uh, upholding the ministry. No tiene you don't have a vision. De of that de spirit. Jezebel of Jezebel. That wants to get in there. Vez, lo que usted cree que es and what you think and you want to interpret as compassion. Es tolerancia. What it is is tolerance. Bueno, yo no lo voy a but I'm not going to tolerate it. No voy a a que tiene un right. I'm not going to tolerate it, put up with somebody that has a bad spirit. Que tiene algo en de that has somebody something against somebody else. Yo no voy a Not going to tolerate it. porque Dios se entre yo quiero Why? que Dios se mueva entre Because nosotros. Move among y usted us. debe decir Amén. And you should be saying, amen. Ahí en su casa debe right decir there, Amén. In your house, you should be saying Amen. Gracias por decirlo, Pastor. Thank you, Pastor, for saying that. Amen, amen. Esta mujer, this woman, cuando no coge lo que ella quiere, she doesn't get what she wants, fíjese como ella es una asesina. Note how she is a, a murderer and assassin. ¿Se recuerda de su esposo? Do you remember the, her husband? Este hombre. This man. Teniendo todo lo que tenía. Having all that he had. Se enamoró de una viña. He fell in love with a vineyard. Yeah. Yeah. Me leyenda de historia me recuerda la, al muñequito ese de Disney The Emperor's New Groove. It reminds me of a I don't think it was Disney, Border. Yeah, uh, but, or uh, no, maybe it was. No, um, there, it, it, there was a, a, a children's movie, very cute, that came out many years ago in the early 2000s called "The Emperor's New Groove." El rey. The king. Santojo de, de esa viña was just in love with that vineyard. He was creo, obsessed with the vineyard. I na think na that the, sí. the, yes, the owner of the of the vineyard was na, called Naboth. Y uh, el rey fue a él And the king went to him y le dijo ¿Cuánto pides por esa viña? vineyard? Yo te la compro. I'll buy it from you. Porque la verdad es que me gusta. I, I like it, I really like it. Y él le dijo con todo respeto, señor rey. Uh, with all due respect, Mr. King. Esta viña es una herencia de mi padre. This vineyard is an inheritance from my father. Y yo no la quiero vender. And I don't want to sell it. It's been in the family for years. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? Como mucho, hombres, like many men. Cuando no cogen lo que quieren. When they don't get what they want. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. When I say men I mean men and women, mankind, y, humans. Y hijos. And children. Un hombre ya hecho y derecho. A man that was already grown. Estiró la bemba He pouting. started pouting. Estiró la bembá. He started pouting. Se le fue el apetito. His appetite left. Y se fue para el cuarto. Good gracious. And he went to the room Se acostó, and he laid down. Deprimido. All depressed. Y no quería nada. And he didn't want anything. I hope you're not like that. When things when don't go well. your way. What is that? What did Jezebel do? Ella le dijo, ¿Qué te pasa? Jezebel told them, what's wrong with you? Y él le contó. So he told the story. Mira este espíritu. Look, cómo at, opera. look at this spirit how it works. No es un espíritu justo. It fair and just spirit. No tiene justicia. It has no no, righteousness, no justice. No tiene honor o no honor in it. Ella dijo, no te preocupes. Goes, Yo me encargaré. I'll take care of that. Y no es porque ella estaba interesado en acá. Really ella estaba interesado en el poder que ella tenía en she el reino. The ella causó. So al pueblo de Israel a pecar. Israel to sin, Fornicando to, con dioses ajenos. Foreign gods, es strange la, gods. Ese es el atiatira, that is the message to Thyatira que la that con the Barcelona. church fornicated with Babylon. Y eso pasa, and when that happens, la ira de Dios viene the wrath nosotros. of God is surely going to come. Por eso es que nosotros, that is why we cannot, las almas, though we love the souls, no, toleramos Las religiones, We do not tolerate religion, mucho menos los religiosos or folks. no los buscamos para tener comunión con ellos. We don't go to their sects and their religious. We don't places. Look looking for them there. We don't look for them over there in their places. Para tener con ellos. To have communion with them. Ah, no lo ama? Oh, you don't love them? Sí, lo sure, I love them. Lo tanto. We love them so much. That we preach the message that God gave us for this stage of the church. Come out of her, my people. El del secto that cello. was the message of the sixth. Seal. Y el mensaje que todavía predicamos en el séptimo. And seal. this is the message that we continue to preach in the seventh pueblo Para que no seas partícipe de so su plaga. not be partakers of her Porque todo aquel que se acuesta con Jezabel Because anyone who lays down or lies down Jezebel. Va a ser castigado. Will be va a recibir la ira de Dios. We the wrath of God. Entonces esta mujer. So this woman, fue al hombre. Y cuando vio. And when she saw that Naboth would not budge and sell his vineyard, Levantó falsa contra she him. started raising false testimony against him, false witness. ¿Te quiere ese espíritu entre nosotros? You want that spirit amongst us? quiere ese espíritu en la vida You suya? want that spirit in your life? Espíritu de sospecha Spirit of suspicion. Espíritu de duda. Spirit of doubt. Un espíritu donde no hay confianza. Right, a spirit where there's no, confidence, there's no trust. Si ese espíritu entra aquí, hermano. that spirit comes in here, nos destruye a todos. It will destroy us all. Estos Amen. hermanos aquí. Br saints over here. Van a estar hablando de estos hermanos talking aquí. About the saints here? Y estos hermanos aquí. Those saints there, van a estar so sospechando a Suspecting, suspecting the other saints over here. God have mercy of His church. We no will not tolerate Jezebel. Amen, amen. Al pobre they ended up stoning that poor man to death. Ya, ya. A estas Eso fue uno de los que ella that was one of the last crimes that she committed. That's horrible. Llegó su control, su influencia, her su atrevimiento. Her boldness, her power became so that que ella ni consultó con el rey. She didn't even consult with the king. Todo eso lo hizo de, a las espaldas del rey. She did all that behind the king's back. Y cuando terminó, and when it ended, comiendo un un muslo de pollo. And eating a chicken leg. Fue al rey. She went to the king. Y le dijo. She said, "Hey." Oye, la viña es tuya. The vineyard yours. Qué triste. How sad. Dios tenga misericordia. God have mercy. De la iglesia. Of the church. De nuestra congregación. Of our congregation. De nosotros como hermanos. Of us as brothers and sisters. A no tolerar este espíritu. Right. To not tolerate this spirit. Versículo 21. Verse 21. Déjame condensar. Let me condense para que no digan que me, me pasé demasiado. Dice la palabra The de Dios. Says, Le he dado tiempo para que se arrepiente. And I gave her space to repent. Ubo, hubo una oportunidad. In other words, there was an opportunity. Prophetically speaking. Y llevándolo a nosotros hoy. bringing it to us today. Si usted el espíritu de Dios le ha revelado que hay cosas que usted está tolerando. If the spirit of God is revealing to you things that you are tolerating. Cosas, personas, things, people, actitudes, attitudes. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. Quizás usted no estaba prestando atención. Maybe you were not paying attention. Estaba mirando el perro. Maybe you were looking at your dog. Si Dios le ha enseñado. If God has shown you que hay actitudes that que hay cosas that there are things, que hay personas that there are people que usted ha estado tolerando you continue to tolerate. hay un espacio there is a of time hay un espacio de tiempo there is a space of time dado por dios given by god no el pastor not pastor, pero por dios para que usted se arrepiente. So that you can repent. Por eso es que el mensaje y la doctrina de arrepentimiento es una doctrina que produce una congregación de la iglesia de Dios. The message of repentance produces a congregation of the church of God. No es solamente arrepentirnos De nuestros pecados cuando venimos a Cristo. It is not just repenting of our sins when we come to Jesus Christ. But But there are attitudes. Que cuando Dios nos enseña that when God reveals que them hemos to estado when tolerando, God reveals them to us and that we've been tolerating them, tenemos que arrepentirnos. we have to repent from that. Amen. No podemos That's right. no lo podemos you can't just sweep that under the rug Debajo la alfombra. No, no, usted tiene que tratar con eso. You need to deal with that. Decir, señor, ¿por qué? Say, Lord, ¿Qué why? pasó? What happened? Ah, es que yo estaba tolerando. ¿Cómo usted tolera? How do you tolerate? Por lo Thank que Oye, en esa iglesia. You know, in that church, ese pastor. That pastor. Esos ministros. Those ministers. Esas personas. Those people, son personas que no tienen amor. Are people that don't have love? And in your mind, you're saying, Well, I don't believe that. But you know what? Your mouth is shut. Right. Your silence is an answer. Thank you. So, your ears. No, that's right. Yeah, your ears. In English, the same word. Are open. Escuchar, your mouth is shut and your ears is open. You're listening. Escuchando todo eso. You're listening to all that. You know what that's called? Iman, Iman. Tolerar a Jezebel. Tolerating Jezebel. Amen. Amen. Tolerar a Tolerating Jezebel. You don't have to rebel. Usted no tiene que pararse aquí y demostrar un espíritu a, a, a el daño comienza cuando usted comienza a tolerar when you to lo you usted no debe tolerar y cuando Dios se lo enseña and when God shows it to you, gracias a dios give thanks amen pero apúrese But hurry. amen apúrese hurry. apúrese, hurry. apúrese. Hurry. porque usted tiene un tiempo marcado por Dios, here, space of time para space porque las consecuencias son reales Así que cuál es la cura y la prevención? So cure, no hagas caso a eso. Pay no attention to that. Resista eso. Resist that. Reprende ese Rebuke espíritu. that. Amén, And reprende man. ese espíritu. Si alguien viene con cosas negativas, with american to negative things, usted en el amor de Dios. In the love of God. Pero con la autoridad de Dios. With the authority of God. Déjeme un momento. Say, wait a minute. Yo no estoy. O soy voy a ser partícipa I am de not eso. going to partake in that. I'm not participating in está that. Estás fuera de orden. You're out of line. Nunca vengas a mí. Don't come to me again. Hablando de esa talking manera. Talking in that way. Con esa actitud. Manner, with that attitude. Este espíritu, this spirit Jezebel has to know que usted no lo va a that you shall not tolerate it that's right no lo va a en su vida you're not going to tolerate it in your life cosas, ideas with your own personal ideas y usted no lo va a en esta nor will you tolerate it in this congregation amen 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 amen, amen. amen, 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 amen. and to finish amen okay. Tengo que condensar ya. Because I must conclude. Versículo 24. Verse 24. Hay algo positivo. There's dice, hay algo positivo en esto. Someone says, oh, there's something oh, positive. Gracias here. a Dios hay algo. Oh positive. yes, praise God, there's Es más, si no hubiera algo positivo en Tiatira, In fact, if there was nothing positive in Tiatira, no estuviéramos nosotros aquí hoy. We wouldn't even be here today. Pero hubo un grupo. But there was a group. Que se le llama a los demás, that are called the rest. Que no esa They're called unto the rest. It says the rest that they did not have that same belief. Las rechazaron con todo que they tenían. rejected that spirit with all they had. Lucharon contra they fought against Jezebel. No se dejaron intimidar. They did not allow themselves to become intimidated. Y Dios los recompensó. And God rewarded them. Hermanos, si hay un grupo que no quiere someterse a Dios y quiere tolerar to tolerate, Dios se busca a un grupo que va a mantener la doctrina el estándar en alto. Ellos dicen que los retenieron. It says, Dice el versículo 25, verse 25 Pero lo que tenéis Hasta but que that yo which ye have already hold fast till I come. And, and he that overcometh and keepeth my works unto the end fin, to him yo le will I give las power nations, over the nations. As much as she may terrorize may threaten Tenemos autoridad We have authority. sobre este Amen. espíritu, spirits, sobre esta influencia, Y dice, says, "Y la regirá con vara de hierro." Verse 27. "Y serán quebrantados como vasos de alfarero." As the vessels of a potter shall be broken yo, to shivers. Como yo también la he recibido. Even as I received of my father. Amén, hermano, vamos a darle por la cabeza. We're going to hit it right on the head.

To not tolerate Jezebel tener una con is to have a relationship Tendremos with Jesus Christ. La de la we will have the morning star. Praise God. El que tiene oído. He that hath an ear Oiga lo que let him, dice him listen esta to what the Spirit says this morning. La the tolerant church todo lo que había ended up losing all that it had gained. Pero gracias por aquellos. But thank los God demás, for the, the rest, the que, ones los que no se doblegaron That did not bend. Tuvieron comunión con Dios. They had fellowship with God. Tuvieron la Palabra. They had the Word of God. Para luchar contra ese espíritu. Fight against that spirit. Vencieron. They overcame. Que Dios les bendiga. And God bless you. Y obedezca el Espíritu de Dios. And obey the voice of God. Amen.